Florencia Chancay es la orgullosa madre de Odalis Soledispa, estudiante del Colegio Velasco Ibarra, que a sus cortos 15 años promete ser una extraordinaria artista de las artes plásticas. Conozcamos desde cuando su hija mostró su inclinación a la pintura. Mi hija a partir de los 7 años empezó a gustarle todo lo que era el arte de la pintura. Aprovechando los cursos de artes plásticas de Invernales, ella ingresó a la Escuela de Artes Plásticas del municipio, donde se inició a los 8 años pintando siempre en cartulina. Posteriormente empezamos en Playboy y lo que actualmente le vamos a mostrar es lo que ella ha empezado a pintar en lienzo. Todas sus obras han sido expuestas en diferentes partes de la ciudad de Milagro, en el parque, en las festividades, en el mes de las artes, que es el mes de agosto, ella siempre está exponiendo. Y actualmente el Colegio Velasco Ibarra le ha abierto las puertas para que ella pueda hacer esta exposición de todas sus obras durante su trayectoria. Jorge Alavera Posligua, catedrático del Colegio Velasco Ibarra y profesor de Odalis Soledispa, también se refiere a esta realidad artística, Odalis Soledispa. Espíritu creativo que viene despuntando desde la escuela, se descubre a la persona desde el seno materno, los padres ven el potencial que hay y comienzan al principio con clases porque tienen que haber recibido pues las instrucciones de su maestro que le viene dirigiendo, ¿no? Se ve y se aprecia en la muestra que nos presenta ahora una serie de técnicas que está conjugándola y que está presentándola de una manera pues artística. Uso de varias técnicas que resalta sobre todo la cromatura, los fondos y los distintos tonos, ¿ves? Entonces se ve una evolución desde los 12 años que comienza a trabajar. Pues mira tú, necesitamos aquí un apoyo de estos entes culturales que con este gobierno se están dando para que vayan descubriendo estos talentos artistas que ya no es en potencia, que ya están en plena producción, ¿verdad? Para que vayan direccionándose a llegar pues al éxito, sobre todo a la difusión, porque se necesita mucha difusión y patrocinio, porque estas obritas de todas maneras demandan pues tiempo, un trabajo, y esa creatividad se puede perder si no tiene más apoyo, ¿verdad? Odalis Soledispa Chancay estudia en el Colegio Velasco Ibarra, está en quinto curso y tiene 15 años de edad. Nos cuenta sus inicios y sus sueños. Desde los 7 años me comenzó a gustar lo que es la pintura, todo lo que tenga que ver con el arte. ¿Qué más has pintado tú? ¿En qué te inspiras para pintar? El licenciado José Avilés es el que nos muestra las técnicas y entonces nos va dando a conocer mucho más sobre lo que es la pintura y pues los dibujos más salen de lo que es el enfoque de lo que el licenciado nos da y entonces la creatividad también más son inspiraciones de paisajes como pueden observar y de lo que es la flora y la fauna de... ¿En qué momentos tú le dedicas el tiempo para pintar estas hermosuras de cuadros? Pues mis tiempos libres son los días sábados, yo asisto al taller de pintura y entonces toda la tarde paso en lo que es de pintura. ¿Tú recuerdas cuántos cuadros has pintado? Sí, tengo los cuadros desde que comencé en cartulina y después fui evolucionando que los comencé a hacer en Playboy y ahorita que están en lo que es los caballetes y todo. ¿Cuál es tu máxima aspiración en el futuro? Pues llegar a ser una artista reconocida en lo que es la de pintura y llegar a que se cree algo de arte aquí en Milagro, o sea, algo de cultura y todo. ¿Cuántos añitos tienes y en qué curso, qué carrera sigue? Estoy en primero bachillerato B, tengo 15 años y pues estoy en lo que es el bachillerato internacional en ciencias. Dime, ¿tus padres te dan todo el apoyo? Sí, mi mamá y mi papá siempre han estado conmigo apoyándome, colaborándome y siempre han pasado conmigo en todo. ¿Cuáles son los nombres de tus padres? Mi papá se llama Gorky Soledispa y mi mamá Florencia Chancay. ¿A dónde iniciaste tus estudios primarios? En el colegio San José. Y luego que te gradúes, ¿qué quieres ser? Aparte de pintor, pintora. Sí, voy a seguir la carrera de medicina. Sí. Entonces vamos a tener en el futuro una doctora que pinta.
Sí, esas son mis aspiraciones. Bueno. Esta angelical señorita que sueña ser médico y a su vez una artista reconocida es una dedicada estudiante del Colegio Velasco Ibarra. Vicente Peso, Telemilagro.